Indiana Jones recibe un misterioso sobre en su despacho. No hay nombre ni datos que identifiquen al remitente, solo un par de palabras escritas en una caligrafía que evoca épocas pasadas y que escuetamente indica el destinatario del contenido del sobre. En el interior del sobre hay una carta escrita en tinta negra sobre papiro. Su estado de conservación hace que Indy se cuestione si es original y consigue hacerle unas pruebas rápidas cuyo resultado hace que se percate de que lo que tiene entre sus manos es un escrito con más de 2.500 años de antigüedad. La carta, breve e incompleta, escrita en griego antiguo del que Indy es uno de los mayores expertos mundiales, dice lo siguiente: hace miles de años existió un misterioso lugar, más allá de las columnas de Hércules, antes del abismo donde solo habitan dragones y oscuridad, se alzaba en mitad del océano una gran isla, la Atlántida. Rica en recursos minerales, vegetales y animales de toda clase, destacaba por el gran nivel cultural de sus habitantes, los atlantes. Conocidos por su gran afición a la música, crearon la moneda atlante, el audichalcum, con la que podían comprar diferentes beneficios. Vivían en paz y armonía hasta que un fatídico día una gran tormenta provocó gigantescas olas de lodo que se tragaron la isla, hundiéndola para siempre en las profundidades del océano. Firma B. Dentro del sobre hay otro papel, un folio blanco mecanografiado y esta vez sí, con remitente, Marcus, amigo de Indy. Indy, tienes una misión. Han encontrado la Atlántida. Sí, la isla que describió Platón. Debes reunir a todos tus alumnos para recuperar los audichalcum que sean posibles. Ya sabes que esos audichalcum no son solo pedazos de metal. Cada uno de ellos contiene la sabiduría musical de un atlante y debemos reunir el mayor número posible de ellos. Para conseguirlos es imprescindible superar los retos que van apareciendo en el mapa de la Atlántida que te adjunto. Tened cuidado, los audichalcum son uno de los mayores tesoros que podéis obtener. Utilizadlos con sabiduría y venceremos. ¡Suerte a todos!